6. Salud Familiar Comunitaria Intercultural, SAFSI. Sistema de Salud del Estado Plurinacional. Curso 4. Gestión Participativa Social en Salud. La SAFSI reconoce y fortalece las formas organizativas de la población, lo que le permite interactuar con el servicio de salud en la toma de decisiones sobre planificación, ejecución, administración y seguimiento, control social de las acciones de la salud y el abordaje de las determinantes: educación, tierra y territorio, agua, producción, vivienda, justicia, defensa y otras, mediante la imprescindible participación intersectorial. ¿Pero qué opina la población acerca de esto? Si tiene un objetivo, habría que probar, ¿no?, para ver cómo se puede hacer. Mucho depende mucho de la planificación que pueden dar. La verdad no hay mucha información, hay comentarios, pero como información en sí que haya sacado el gobierno para información pública, no la conocemos. Positivo, entre tanto sea normado y podamos participar de manera ordenada, todas las organizaciones tal como se presentan. Sería bueno, yo creo que sí, más o menos, he oído algo. La doctora Alicia Aliaga es médico cirujano. Tiene posgrados en salud pública, gerencia en salud, psicopedagogía y educación superior en salud, género y desarrollo. Ha sido directora de programas y proyectos de salud, asesora en salud de la Fundación San Gabriel Española, asesora técnica en el área social de la Vicepresidencia de la República, especialista en género y salud de la SAG, docente en varios posgrados y pregrados, consultor en educación para la salud UNESCO. Actualmente es profesional SAFSI en la Unidad de Salud Comunitaria Movilización Social en el Ministerio de Salud y Deportes. Este curso está relacionado con lo que es la gestión participativa social en salud. Tiene una relación como es el empoderar, el fortalecer el desarrollo de la salud conjuntamente el sector salud y las organizaciones sociales de base territorial. Más que todo, motivar a la población para participar en todos los momentos del desarrollo de la salud, en lo que es la planificación, la ejecución y la evaluación, el seguimiento. Nosotros en este marco es que tenemos como política 1 la política pública SAFSI, Salud Familiar Comunitaria Intercultural. Esta política apunta a uno de los objetivos estratégicos del Plan Nacional de Desarrollo, como es el eliminar todo tipo de exclusión en salud. Para ello, esta política de salud familiar comunitaria intercultural tiene 4 principios, que es el principio de la participación social, la intersectorialidad, la interculturalidad y la integralidad. Tiene como estrategia esta política la promoción de la salud, es decir, la atención a las determinantes en salud. ¿Qué queremos decir con esto? Es atender a la causa de las causas. Por ejemplo, si en el centro de salud se presentan muchos casos de diarrea, la causa de la enfermedad del niño, en este caso, es la diarrea. Pero la causa de la diarrea muchas veces puede ser la falta de agua, la falta de higiene u otros aspectos. Es eso lo que promueve la promoción de la salud. Esta política, a su vez, tiene 2 brazos efectores, que es la gestión participativa, de la cual voy a
en el tema en el cual me voy a centrar, y tenemos el modelo de atención. Para una mejor explicación, vamos a ver que este proceso nos conduce a través de lo que es la descolonización. La descolonización en cuanto a lo que es la revalorización, el fortalecimiento, la autorreflexión, la deconstrucción de una nueva forma de hacer salud. Es que nosotros, el sector salud, los médicos y enfermeras, a partir de ahora tenemos que hacer la gestión de la salud conjuntamente con las organizaciones de base territorial, ya sea en el ámbito rural, ya sea en el ámbito urbano. En el ámbito rural tenemos las organizaciones de base territorial como es la CESUCB, CONAMAC, las Bartolinas, tenemos en el ámbito, en las tierras bajas tenemos la APG, tenemos la SIDOF, tenemos la Central de Mujeres Indígenas. En el ámbito urbano tenemos las juntas vecinales, tenemos otras organizaciones donde son muy ricas en cuanto a estructura orgánica. Y nosotros, a partir de ahora, debemos desarrollar la gestión participativa social en salud conjuntamente con ellos. Es decir, ¿qué es la gestión participativa social en salud? Es un proceso ordenado donde participa la población a través de sus organizaciones o representantes, conjuntamente con el sector salud y con los gobiernos municipales, departamentales y nacionales, donde cada uno de ellos participa en la planificación, en la ejecución, administración, en el seguimiento y control social de todo el quehacer en salud. Estos principios filosóficos de lo que es la revalorización, la autovaloración, el fortalecimiento, significa que nosotros debemos trabajar además en interactuación conjunta, de igual a igual, en horizontalidad con el sistema médico tradicional. En este proceso de gestión participativa social, es que nosotros debemos hacer de que la medicina tradicional se alinee dentro del marco de lo que es el desarrollo de la salud, reconociendo el valor importante que tiene la medicina tradicional. Para una mejor comprensión, es que este proceso es una forma nueva de hacer salud conjuntamente con las organizaciones sociales. Es una forma de pensar, de atender en salud conjuntamente con la comunidad, a través de sus organizaciones sociales, hacer la gestión participativa y la atención en salud, no solamente en el establecimiento, sino también en el domicilio y en la comunidad. La gestión participativa social también busca promover a través de la movilización social la articulación de las dos medicinas. Para ello es importante que nosotros podamos desarrollar acciones de manera conjunta. En realidad, ¿qué es en esencia la participación social? Es la toma de decisiones de los actores sociales conjuntamente con lo que es el sector salud, y participar en todos los momentos de lo que es la planificación, la ejecución, el seguimiento y evaluación. Es decir, hacer gestión en salud de manera sostenible, atacando las determinantes de la salud, en este caso la causa de las causas. La interculturalidad. ¿Qué nos habla dentro de este marco de principios? Lo que hace rato hablaba, de que nosotros a través de la gestión participativa social, es que tenemos que trabajar conjuntamente también con los médicos tradicionales, con las parteras a nivel local, reconociendo además de eso e incorporando todo el quehacer en salud y la potencialidad que las personas tienen. La gestión participativa social en salud implica que ellos nos van a colaborar al desarrollo de la salud y reconocer a través de lo que es un diálogo, aceptación, la importancia de la interculturalidad. Otro aspecto que debe impulsar la gestión participativa social
es la integralidad. Ya no ver a la persona como si fuera un objeto. Un objeto de atención centrado en la enfermedad, sino también ver su entorno, cómo vive la persona, cuáles son las determinantes de la salud y cómo está con la familia, cómo es su naturaleza y cómo es su mundo espiritual. En ese marco es que nosotros estamos promoviendo el cambio de lo que es la promoción de la salud. Y la promoción de la salud busca la atención de las determinantes. ¿Y cómo vamos a lograr la atención de las determinantes? Es a través de la participación, es decir, de la gestión participativa social en lo que es el desarrollo de la salud. Identificar los problemas que existen a nivel de la comunidad o barrio para saber cuál es la causa y qué vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer, con qué lo vamos a hacer y quiénes somos los responsables. Es decir, es la toma de decisiones, la gestión participativa social en el desarrollo de la salud. Este proceso es un proceso de carácter político, social, que además de eso se realiza a través de lo que es la abogacía, las alianzas estratégicas, la información, la educación y además de eso la movilización social. En ese marco, para una mejor comprensión, vamos a hacer una pausa para seguir con el otro momento que está relacionado con la estructura de la gestión participativa en salud. En esta parte del curso, la doctora Alicia Aliaga nos ha presentado los principios de la política de salud familiar comunitaria intercultural, los cuales son la participación social, la intersectorialidad, la interculturalidad, la integralidad. La descolonización en el contexto de la política SAFSI implica la revalorización, el fortalecimiento, la autorreflexión y la deconstrucción. En la política SAFSI, la promoción de la salud se realiza a partir de un modelo de gestión y un modelo de atención definidos. Todos los bolivianos y bolivianas estamos construyendo ahora un nuevo Estado. Un Estado plurinacional que requiere servidoras y servidores públicos comprometidos. La Escuela de Gestión Pública Plurinacional es una red de escuelas a nivel nacional que brinda formación y capacitación a servidores públicos del gobierno central, gobiernos departamentales, municipales y autonomías indígena originaria campesinas. Formamos servidores públicos comprometidos con el pueblo. Para una mayor comprensión y un fortalecimiento más detallado, voy a hablar específicamente de lo que es la gestión participativa en salud. Este, vuelvo a repetir, es un proceso organizado de toma de decisiones entre la comunidad o el barrio a través de sus representantes, el sector salud, es decir, los médicos, enfermeras que hay en los servicios de salud, ya sea de primero, segundo o tercer nivel de atención, donde esté ubicado en el área o sector, los gobiernos municipales, los gobiernos departamentales, los gobiernos, el gobierno nacional, en la cual cada uno de ellos toma decisiones en la planificación, en la ejecución, administración, seguimiento y control social de todo lo que es en salud. Para ello, los principios de este proceso de gestión participativa social en salud, este se realiza para el ejercicio de derechos en gestión de la salud de las organizaciones sociales a través de sus representantes. Además, se toma en cuenta todo el quehacer en salud. Tiene espacios específicos que vamos a ir explicando, donde se delibera, se discute, se analiza, se prioriza los problemas de salud específicos. Además de eso, la gestión participativa social en salud es una herramienta
tiene metas. ¿Para qué? Para rendir cuentas, además de eso, de lo que se está haciendo en salud, pero de manera corresponsable, porque dentro de lo que es el desarrollo de la salud van a participar ambos sectores, el sector relacionado en salud y además de las organizaciones sociales a través de sus representantes. ¿Cómo prepararnos para hacer la gestión participativa en salud? Debemos prepararnos motivando a las autoridades locales del barrio o la comunidad y desarrollar además de eso actividades que puedan permitir la participación de los mismos en lo que es el desarrollo de la salud. Debemos visitar las comunidades o barrios, reunirnos con las autoridades locales, además informar sobre la política SAPSI, que es la salud familiar, comunitaria, intercultural. Y en este marco, ¿cómo es que vamos a hacer que la comunidad o barrio conozca la gestión participativa en salud y participe en su aplicación? Vamos a invitar a una reunión. En esta primera reunión va a ser nuestro primer contacto entre el sector salud y las organizaciones sociales. Ahí vamos a fortalecer, vamos a potenciar en lo que es gestión, en lo que es gestión de la salud, en lo que es gestión a nivel local. El lugar puede ser en el mismo, en la comunidad, y aprovechar, porque las organizaciones de base territorial tienen sus reuniones de acuerdo a sus usos y costumbres. Por ejemplo, están los cabildos, están las juntas, están las asambleas, están sus reuniones habituales. Nosotros no debemos alterar esta costumbre que tienen, ya sea las juntas vecinales, ya sea las organizaciones de la CESUCB, CONAMAC, etcétera, o como la CIDOP o las capitanías. Debemos aprovechar estos espacios, pero siempre y cuando pidamos permiso para ingresar y participar con ellos. ¿Cómo es que vamos a hacer la planificación local en salud con cada una de las comunidades, barrios del área o sector? En este campo, el equipo de salud con la comunidad o barrio, la autoridad local en salud, las ONGs, las familias, otros sectores, sectores como educación, productividad, etcétera, deben reunirse para fortalecerse sobre lo que es primero la política SAPSI y luego cómo es que vamos a hacer gestión participativa local. Vuelvo a repetir que el lugar es el mismo. También puede ser en el servicio de salud. En ese marco, ¿qué queremos lograr nosotros con lo que es la gestión participativa social? Que la comunidad, las autoridades locales en salud, el personal de salud y todas las autoridades que existan a nivel local implementen la gestión participativa. ¿Cómo? Reflexionando sobre nuestros problemas en salud, proponiendo soluciones a estos problemas, identificando la determinante del problema de salud, por ejemplo, en el caso de la diarrea, en el caso de las iras, ¿cuál es la causa que va a producir este problema de salud? Consensuando además de eso con la comunidad para priorizar cuál es el problema de salud que primeramente debemos atender. ¿Cómo lo vamos a atender? ¿Cuál es la solución? ¿Con qué lo vamos a atender? ¿Quiénes vamos a asumir la responsabilidad? En este marco, para ser más específicos, tenemos que hablar de lo que es la gestión. Y la gestión es un trabajo ordenado que sirve para utilizar de forma más ordenada el conjunto de recursos disponibles que existen. Para eso la población tiene que participar conjuntamente, vuelvo a repetir, con el sector salud en la planificación, ejecución, administración, seguimiento y control social. Para una mejor aclaración, es que la planificación es todo lo que es antes de hacer algo y la ejecución es lo que hacemos. Y el seguimiento y evaluación es valorar lo que se está haciendo o se ha hecho. Y
vuelvo a incidir en es que la planificación es pensar, organizar los pasos de manera ordenada para lograr las metas planteadas. ¿Qué cosa, cómo, dónde, cuándo? ¿Cuánto nos va a costar lo que vamos a planificar? ¿Quiénes y por qué se lo hará lo pensado? Una vez que hemos planificado, se debe cumplir con las actividades planeadas, tomando en cuenta cuánto de recursos vamos a invertir. Y una vez que se está haciendo, se hará el seguimiento, evaluación, comprobar si lo que se ha planificado se está cumpliendo. En ese marco es que nosotros tenemos, de acuerdo al Decreto Supremo 29601 de la SAFSI, la estructura de la gestión participativa. Esta estructura de la gestión participativa viene desde abajo. Aquí nos describe cómo es importante el rol que debe cumplir las organizaciones de base territorial a través o mediante la representación que tienen. En nuestro país, nosotros somos ricos, Bolivia es muy rico en lo que es el capital social, como ninguno de los otros países, se podría decir, del mundo. ¿Por qué? Porque somos ricos en lo que es las organizaciones sociales. Tenemos ahí la CESUCB, la Confederación Sindical de Trabajadores Única de Campesinos de Bolivia. Tenemos las Bartolinas Sisas. Tenemos la CIDOB, la Central Indígena del Oriente Boliviano. La Asamblea del Pueblo Guaraní. Tenemos las juntas vecinales, las FEJUVES. Estas organizaciones, en cada una de sus estructuras orgánicas, tienen la cartera de un representante en salud. Esta persona es la que asume el rol de autoridad local en salud. Por ello es que nosotros debemos conocer cómo está conformada nuestra organización a nivel local, a nivel departamental, regional, municipal, etc. En cada estructura orgánica, si bien tenemos, por ejemplo, en el ámbito urbano, el presidente de la Junta de Vecinos de Cotaúm, tenemos el secretario de actas, el secretario de conflictos, tenemos el secretario de salud. En él recae la cartera de la autoridad local en salud. Si hablamos de las organizaciones de base territorial, igual tenemos el secretario general en las comunidades, el secretario general, secretario de actas, secretario de agricultura, de economía. Tenemos el secretario de salud. ¿Dónde no hay? Hay que impulsar a la comunidad a que elija. De manera muy sucinta voy a describir que las autoridades locales en salud, como vemos en la presentación, está conformada y representa a cada una de las comunidades. El conjunto de las autoridades locales en salud van a conformar el Comité Local de Salud, cuyo espacio de deliberación serán las reuniones a nivel local. Como contraparte tenemos del lado del Estado el área o sector, es decir, el equipo de salud. El conjunto de comités locales de salud van a conformar el Consejo Social Municipal, cuyo espacio de deliberación es la Mesa Municipal de Salud. Como contraparte del Estado tenemos el alcalde y lo que está conformado por el alcalde, está conformado por el representante del sector salud, por además de eso el representante del comité de vigilancia, que actualmente va a ser renovado por el Consejo Social Municipal. El conjunto de consejos sociales municipales van a conformar el Consejo Social Departamental. Por ejemplo, en Bolivia, en La Paz, tenemos 84 municipios. Tendrán que haber 84 consejos sociales municipales. El conjunto de ellos van a conformar el Consejo Social Departamental, cuyo espacio de deliberación será la Asamblea Departamental de Salud y cuya contraparte es el CEDES. En nuestro país tendrá que haber 9 consejos departamentales de salud y para conformar el Consejo Nacional de Salud, cuyo espacio será
la Asamblea Nacional de Salud, se ha presentado como contraparte del Estado a través del Ministerio de Salud de Puertos. Vamos a ir a este esquema. Tenemos, por ejemplo, un centro de salud X. El área de cobertura de este centro de salud está conformado por varias comunidades o barrios. En el área de cobertura, en cada barrio o comunidad existe una autoridad local en salud, de acuerdo a sus usos y costumbres. No vamos a alterar su estructura orgánica. Recae en el secretario de salud o en el secretario de salud de la junta de vecinos o de la comunidad o barrio. Puede ser que el servicio de salud a su vez esté en una determinada comunidad. El conjunto de todos estos van a conformar el Comité Local de Salud. ¿Qué hace la Autoridad Local en Salud? Impulsa la planificación, informa sobre las actividades en salud, participa en el CAI comunal. Participa también de ida y vuelta en las comunidades, recoge elementos en salud, lleva al CAI comunal, recoge e informa del CAI comunal también e informa en la comunidad. El conjunto de todo este, de las autoridades locales en salud, van a conformar el Comité Local de Salud. ¿Qué es el Comité Local de Salud? Es el que impulsa a la comunidad para que junto a la población puedan desarrollar acciones en la planificación, desarrollar el mejoramiento del servicio de salud, identificar los problemas de salud y además mejorar las necesidades sentidas, recogiendo a partir de las demandas de la población. En el Comité Local de Salud tiene una reunión general de planificación. Generalmente, en esta reunión de planificación, una vez identificados los problemas, identificado la determinante, van a analizar en el CAI comunal. Volviendo para una mejor comprensión, la autoridad local en salud es elegida en la comunidad, que lo representa y apoya para hacer gestión participativa. La autoridad local en salud es el representante de la comunidad o barrio, elegida además de eso de acuerdo a sus usos y costumbres a nivel local. Es parte de la organización existente, como les había hablado. Si es que existe en una comunidad la estructura de la CESUCB, donde está a la cabeza en la comunidad, por ejemplo, Ajllata Grande, que hay en la provincia de Umasuyos, o en Potosí hay otras comunidades donde están conformadas de acuerdo a la estructura del CONAMAC. En quien recae la cartera de la representación como autoridad local en salud es en el que representa la cartera de secretario de salud. Si es que no hay, hay que impulsar a que nombre la comunidad, no el sector salud, de acuerdo a sus usos y costumbres. Muchas veces puede haber el RPS, el agente comunitario en salud. Él ni ella no es autoridad local en salud. Esta aclaración hay que hacerla para las ONGs. Ellos sí pueden trabajar de manera conjunta con la autoridad local en salud, porque esta autoridad local en salud es legítima, pertenece a la estructura orgánica de la comunidad o barrio. Pero sí puede trabajar de manera horizontal con el RPS o con el agente comunitario en salud. En ese marco, la autoridad local en salud y el personal de salud reúnen a la comunidad para analizar los problemas de salud, priorizar cuáles son los más trascendentales y además de eso, plantear soluciones. Llevar propuestas a la reunión general de planificación que se realiza en el establecimiento de salud. La autoridad local en salud, a su vez, vuelve a la comunidad e informa cómo se ha llevado a cabo este proceso del Comité de Análisis de Información. En ese marco, podemos decir que asiste a los comités de análisis de información, donde
toma decisiones sobre la ejecución y la programación del POA anual, el movimiento económico que puede existir en el servicio de salud, el estado y funcionamiento de la farmacia o botica comunal cuando existe, el estado de los activos fijos, porque muchas veces en un servicio de salud resulta de que hay donaciones de activos fijos, de mesas de examen, de sillas, de aparatos, de un ecógrafo portátil, de computadoras, etc. La autoridad local en salud tiene que saber cómo se ha hecho, de dónde vienen los recursos y también tiene que impulsar la conservación de estos equipos. Y también ver si existen medicamentos específicos para un determinado programa, si no faltan los medicamentos. ¿Están funcionando los laboratorios o algo está mal? Además, en la población, si hay una buena atención, si hay una atención de calidad técnica, humana, ambiental, más que todo humana, si no hay discriminación, si no hay maltrato, si hay alguien en el equipo de salud, si habla su idioma, entonces para recurrir en ese marco. Las funciones de la autoridad local en salud, en el seguimiento y control, es que debe ver todo este proceso para ver cómo motiva al personal de salud en su comunidad, que informe además de eso sobre la situación del servicio de salud. Promueve además de eso que los médicos tradicionales y parteras trabajen de manera conjunta con el personal de salud. Porque sabemos que la SAPSI busca la articulación de las dos medicinas, la biomedicina y la medicina tradicional. Hace seguimiento al cumplimiento de la calidad de actividades, informa sobre el CAI comunal, informa a su comunidad sobre las resoluciones de este CAI. En ese marco es que son estas acciones que desarrolla la autoridad local en salud. Para una mejor comprensión y para desarrollar de manera más explícita, vamos a hablar cómo hacemos la planificación. El paso uno, identificando, por ejemplo, los problemas que tiene el niño, que tiene la mujer, que tienen los adolescentes, problemas del adulto mayor, problemas de saneamiento básico, problemas del servicio de salud u otros. Para ser más sistemáticos, nosotros tenemos una matriz. Esta matriz donde nos habla sobre la identificación del problema. Por ejemplo, en el caso de la diarrea, ¿cuál es la determinante? El paso dos, identificar la determinante. Falta de limpieza, falta de higiene, no tenemos agua. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a limpiar la casa, vamos a planificar para tener agua potable. ¿Cómo lo vamos a hacer? Tenemos que reunirnos, tenemos que hacer una planificación donde identifiquemos y justifiquemos por qué necesitamos la implementación de agua potable. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Con qué recursos lo vamos a hacer? Además de eso, tenemos que buscar, tal vez, por eso es importante que estén las ONGs u otras, otros espacios, u otras áreas, u otros sectores, para conjuntamente con ellos trabajemos en el marco de la intersectorialidad, tocando puertas, hacer nuestro plan, nuestro proyecto para solicitar su cooperación. Tenemos que poner la fecha y tenemos que también en esa reunión de planificación identificar quiénes vamos a asumir para seguir adelante. Para ello y mejor comprensión, invitamos a una pequeña pausa, por favor. El modelo de gestión en la política SAPSI se ejecuta de la siguiente manera: planificando, ejecutando y haciendo un seguimiento conjunto, sector salud, organizaciones sociales e instituciones vinculadas a la salud, de las políticas de salud. Trabajando en un nivel de horizontalidad con la medicina tradicional.
considerando no solo a la persona y su relación con los hospitales, sino enfocándose en las determinantes sociales como principal causa de nuestros problemas de salud. Ascendiendo gradualmente de lo local a lo municipal, a lo departamental y a lo nacional, en la definición de las políticas de salud y su respectiva implementación. Todos los bolivianos y bolivianas estamos construyendo ahora un nuevo Estado. Un Estado plurinacional que requiere servidoras y servidores públicos comprometidos. La Escuela de Gestión Pública Plurinacional es una red de escuelas a nivel nacional que brinda formación y capacitación a servidores públicos del gobierno central, gobiernos departamentales, municipales y autonomías indígena originaria campesinas. Formamos servidores públicos comprometidos con el pueblo. Continuando con el último momento, vamos a ver que este desarrollo de este proceso de lo que es gestión participativa social en salud, es que una vez identificados los problemas de salud, vamos a priorizar cuál de ellos o cuáles vamos a atender primero. Sigo con el ejemplo de la diarrea. La diarrea, por ejemplo, ¿qué es lo que debemos hacer en el desarrollo de la salud? La diarrea no solamente es por falta de lavado de manos, falta de higiene, no. La determinante de la diarrea es muchas veces por la falta de agua. La comunidad no tiene agua. ¿Con qué se va a lavar las manos? ¿Cómo va a tomar agua hervida? ¿Cómo va a limpiar sus productos? Entonces, ahí es donde tenemos que apuntar. Entonces, una vez identificados los problemas, identificamos la causa y planificamos. En ese marco tenemos que ir hacia la consolidación de lo que es los problemas, las determinantes y otros elementos. Y decidir conjuntamente con la comunidad o barrio qué es lo que primero se va a atender. Para ello es que vamos a identificar estas necesidades y vamos a hacer también nuestras propuestas de acuerdo a nuestra lógica. ¿Cómo es que podemos resolver esta falta de agua potable? Además, también nos vamos a comparar con una comunidad con otra en el marco de lo que es la equidad, en el marco de lo que es la solidaridad, ¿no? Tenemos que identificar qué comunidad requiere priorizar su atención. En ese marco vamos a ver que cuando ya estamos en el centro de salud, vamos a ver que ya ahí tenemos que discutir conjuntamente con el equipo de salud las necesidades y demandas en salud. Vuelvo a recapitulación. Es que a nivel de la comunidad hemos discutido qué problemas tenemos. Hemos priorizado. Nos vamos al servicio de salud y juntamente con la autoridad local en salud en el establecimiento de salud se empieza a hacer la gestión participativa de manera práctica, operativa. Explicar, pero antes de ello, ¿qué es el Comité Local de Salud? Porque de acuerdo a la explicación anterior, habíamos hablado que en el centro de salud está el Comité Local de Salud. ¿Cuáles son las funciones del Comité Local de Salud? ¿Cómo se elige a este Comité Local de Salud? Para una mejor comprensión, ¿quién es el Comité Local de Salud? Es el principal representante de todas las comunidades que pertenecen territorialmente al establecimiento de salud. Además de eso, el Comité Local de Salud es responsable de implementar la gestión participativa local. Vamos a ver que las funciones del Comité Local de Salud es promover la realización de toda la planificación que se ha hecho conjuntamente en la comunidad con la Autoridad Local en Salud y otros sectores, y como es educación y producción, saneamiento básico y etcétera, donde además de eso se ha tomado decisiones y se va a hacer el proceso de seguimiento a lo que es una planificación. Vigilar que las alternativas de solución se cumplan, lo que se ha propuesto se cumpla.
En ese marco es que una vez realizada esta actividad, es que el Comité Local de Salud tiene que discutir con la representación de las autoridades locales en salud, las ONGs, otros sectores, sobre cómo resolver. Para ello, el día de mañana pensar cómo es que quisieran que las comunidades cambien su forma de vivir. Entonces, en ese marco es que tienen que trazarse un objetivo. Si la comunidad Saucipalca, por ejemplo, no tiene agua potable, su objetivo será que en el año 2012 la comunidad Saucipalca tendrá la implementación de agua potable, por tanto van a apuntar a disminuir las atenciones, las causas que son como la diarrea, las iras y otros aspectos, o las parasitosis. En este marco ya habíamos hablado también que esta priorización de propuestas se lo tiene que hacer juntamente con el Comité Local de Salud. Volvemos acá para incidir que el problema de salud es la diarrea. La determinante es el agua escasa, falta de agua potable. No nos olvidemos que si yo vengo a un centro de salud con mi niña con diarrea o mi niño con diarrea, la causa de la diarrea, la causa de la enfermedad es la diarrea, mejor dicho. Pero la determinante puede ser la falta de agua. O sea, la causa de la causa. Eso es la determinante en salud. La causa de la causa. Y vamos a la matriz de comparación. En el Comité Local de Salud muestra lo que ha recogido a través de las autoridades locales en salud y la reunión en la comunidad y hace un análisis comparativo de una comunidad a otra. ¿Quién está mejor o quién le falta esto para priorizar? Siempre en el marco de la solidaridad. Además de eso, identificamos cómo vive la comunidad, cuántos viven en una habitación, cuál es su principal actividad, cómo es su organización, qué idioma hablan, cuántas personas viven en la habitación, de qué se abastecen, tienen agua potable. Además de eso, cuáles son las principales enfermedades, hacen un análisis conjuntamente el sector salud. Esta matriz sirve mucho para ese desarrollo. Una vez que se hace el análisis, tenemos las soluciones, tenemos la propuesta y la priorización es para ver cómo podríamos incidir en este proceso para una mejor comprensión. Ahora, muchos se preguntarán, ¿qué es el CAI comunal? El CAI comunal es un comité de análisis de información para ver cómo estamos en salud, cuál es nuestra situación. Es el espacio de participación de los diferentes actores en el que se analiza y evalúa el cumplimiento de lo que se ha planificado, el funcionamiento del servicio de salud en cuanto a administración, la calidad de atención y otros aspectos relacionados con el desarrollo de la salud. Una vez que tenemos en el establecimiento el Comité Local de Salud, tenemos que ir a negociar de acuerdo a la estructura de lo que es la gestión participativa social en salud. Tenemos que ir a lo que es la mesa municipal. Para esto tenemos que tener ya trazado un plan para incorporar nuestras necesidades y demandas a través de la negociación, el consenso, en la mesa municipal, nuestras necesidades. La gestión participativa municipal es un proceso organizado de toma de decisiones en la planificación, ejecución, administración de todas las acciones en salud en el municipio. Vuelvo a recalcar que primero hemos identificado en la comunidad, en el barrio, nuestras necesidades. Nos hemos juntado varios barrios, varias comunidades. Hemos conformado el Comité Local de Salud y el conjunto de comités locales de salud. Vamos a conformar el Consejo Social Municipal de cada municipio. ¿Quiénes participan? La población, las organizaciones sociales, a través del Consejo Social Municipal, en coordinación con el comité,
de vigilancia, el sector de salud, el gobierno municipal, para nuevamente acá priorizar las demandas, planificar qué es lo que se va a hacer, a quiénes se va a atender, cómo se va a atender, de dónde se van a obtener los recursos y quiénes van a ser responsables de cada actividad. Por eso se llama gestión participativa social, porque la comunidad tiene potencialidades también para hacer gestión. Por ejemplo, en la implementación de agua potable de un barrio o comunidad, la comunidad puede poner como contraparte mano de obra. Esa sería su responsabilidad. Y el municipio puede conseguir los recursos en alianza con otros sectores. Para una aclaración, el Consejo Social Municipal es una directiva formada por el conjunto de comités locales de salud y otras organizaciones que existen en el municipio. Trabaja con el DILOS en base a los acuerdos y consensos con el Comité de Vigilancia. Quienes participan además de eso en este marco son todas las los que han participado en el CAI comunal y llevan a lo que es la Mesa Municipal de Salud. Este proceso sigue a nivel departamental, continúa en el Consejo Nacional de Salud, donde tenemos contrapartes. Tenemos la estructura social en salud, el espacio de deliberación, como en el caso del municipio es la Mesa Municipal, donde está el alcalde su representante, está el representante del sector salud y también de la sociedad civil. Y está otro espacio que está relacionado por lo que es el Estado, el mismo municipio. En este marco es que quiero de manera concisa recapitular lo que es la gestión participativa social. Es un proceso ordenado de toma de decisiones de la comunidad o barrio para desarrollar acciones en salud junto al sector salud con las autoridades municipales, departamentales, nacionales, donde cada uno de ellos participa en la planificación, en la ejecución, administración, seguimiento y control social que es exclusivo de las organizaciones sociales. Con este motivo, agradezco su atención y les deseo que sigan adelante fortaleciendo el desarrollo de la salud, porque un pueblo con salud es un pueblo con poder. Muchas gracias. En la política SAFSI, todos trabajan identificando los problemas de salud y sus determinantes sociales, planificando las soluciones y considerando recursos económicos hasta elaborar un proyecto final intersectorial. A continuación les presentamos la síntesis final del módulo. La actual política de salud de nuestro estado se denomina SAFSI, Salud Familiar Comunitaria Intercultural, y es el resultado de un amplio diálogo social que se inició en las asambleas preconstituyentes y se expresó en nuestra Constitución Política del Estado. La política SAFSI forma parte del vivir bien y se expresa en el Plan Nacional de Desarrollo a partir del pilar Bolivia Digna. La política SAFSI fue creada por Decreto Supremo 29601. Sus principios son la participación comunitaria, la intersectorialidad, la interculturalidad y la integralidad. El modelo de atención de salud ahora es comunitario, intercultural e intersectorial. En la política SAFSI hay 4 niveles de participación: Ministerio de Salud, nivel departamental, nivel municipal y los consejos sociales locales de salud. La política SAFSI enfrenta el problema de la salud a partir de las determinantes sociales, en un contexto intercultural con participación intersectorial, involucrando a la comunidad a través de sus organizaciones sociales y trabajando en un nivel de horizontalidad con la medicina tradicional. Las causas de la salud o enfermedad van más allá de las condiciones de los hospitales y se encuentran en las determinantes sociales de la salud. Las determinantes sociales de la salud son las condiciones materiales de vida de la población,
que dependen de la situación de los grupos y clases sociales respecto a los medios de producción y se reflejan en la proporción del producto social global que perciben, en los patrones de consumo, en el acceso a los servicios y finalmente se traducen en diferentes formas de enfermar y morir. El Ministerio de Salud ha creado la residencia SAFSI, donde los médicos adquieren una especialidad dedicando un 70% de su trabajo en el área rural, con las comunidades, trabajando sobre las determinantes sociales y un 30% al área netamente clínica. La filosofía SAFSI tiene sus raíces en la naturaleza del universo, de la madre tierra y de la cultura de nuestros antepasados. En ella se visibiliza toda la problemática de la matriz civilizatoria occidental y su influencia en el Abya Yala. Nos muestra el contexto de la colonización y la importancia de descolonizarnos para poder repensar un modelo intercultural que recupere nuestros saberes y fortalezca el actual modelo SAFSI. La descolonización en el contexto de la política SAFSI implica la revalorización, el fortalecimiento, la autorreflexión y la deconstrucción. En la política SAFSI, la promoción de la salud es realizada a partir de un modelo de gestión y un modelo de atención definidos. Si quieres comunicarte con el programa Construyendo un Nuevo Estado, visita egpp.gob.bo o teleeduca.egpp.gob.bo. También puedes escribirnos. Thank you.